Te presentamos a Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien se perfila como el principal opositor de Donald Trump para la contienda primaria republicana que dará el candidato del partido para las elecciones presidenciales de 2024. Este miércoles 24 de mayo, DeSantis reveló su decisión en una presentación ante la Comisión de Elecciones, antes de una conversación en línea con el director general de Twitter, Elon Musk. Ron DeSantis ha cosechado varios triunfos políticos. Hace tan solo 6 meses ganó la reelección de Florida con impresionantes 19 puntos porcentuales de diferencia. Además, obtuvo varias políticas importantes durante la legislatura controlada por los republicanos, varias de ellas muy controversiales. Por ejemplo, firmó y luego amplió el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, conocido por los críticos como la ley No Digas Gay, que prohíbe la instrucción o la discusión en el aula de temas LGBTQ en las escuelas públicas de Florida para todos los grados. También se ha pronunciado contra el derecho al aborto y ha atacado a instituciones de educación sexual, se opone al control de armas y pertenece a la Asociación Nacional del Rifle, donde recibió una calificación A+. En una ocasión dijo: "Muy rara vez las restricciones de armas de fuego afectan a los delincuentes. En realidad, solo afectan a los ciudadanos que respetan la ley". Pero quizás su agenda más controversial es la migratoria. El pasado 10 de mayo promulgó un amplio proyecto de ley de migración que refuerza su programa de reubicación de personas migrantes y limita los servicios sociales para quienes no cuentan con estatus legal permanente. El año pasado, el gobernador voló a un grupo de migrantes sudamericanos desde Texas a Massachusetts como protesta contra la política federal. También, en el proyecto que aprobó, amplía los requisitos para las empresas con más de 25 empleados para que usen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Asimismo, invalida las licencias de conducir de personas que viven ilegalmente en el país y prohíbe a los gobiernos locales proporcionar dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a personas migrantes sin estatus legal permanente. Para muchos son medidas muy fuertes. El propio gobierno de Florida la cataloga como la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal. La cereza del pastel es que es parte de los republicanos que han atacado últimamente al gobierno mexicano. Ha dicho que existe un desastre en México y que cárteles gobiernan partes del país. Así que de ser candidato y eventualmente ganar la presidencia contra Joe Biden, es probable ver muchas de estas políticas en su mandato. De acuerdo con los expertos, es la carta más fuerte contra Donald Trump, pues varios republicanos ven en él una nueva imagen para el partido. Además, está lejos de escándalos judiciales. Su principal obstáculo es precisamente Donald Trump, quien sigue siendo el gran favorito y ya ha atacado a DeSantis. Fue y es un discípulo del horrible Rhino Paul Ryan. Además, necesita desesperadamente un trasplante de personalidad y, que yo sepa, aún no están disponibles medicamente. Una persona desleal. Ahora es tu turno de contarnos, ¿qué opinas de este precandidato? ¿Crees que sea quien enfrente a Biden? Y de ser así, ¿crees que gane la presidencia? Te leemos.